El gobierno estuvo evaluando la evolución tanto de las variables externas que influyen en las tarifas como lo de las empresas públicas y se pudieron tomar estas decisiones que creemos son favorables para continuar alentando el desarrollo productivo del país. En cuanto a los combustibles, explicó que el precio viene congelado desde hace 4 meses y debió hacerse un aumento, pero se resolvió mantener. El precio de paridad bajó respecto del mes anterior, pero nosotros estamos con el combustible congelado desde agosto. El precio de paridad en ese momento era todavía menor que el que es hoy, o sea que en el caso de seguir al pie de la letra el informe de la URSEA, deberíamos haber producido un pequeño aumento. Por suerte, los resultados de ANCAP nos permiten mantener tanto la nafta como el gasoil y el GLP, el supergas, sin aumentos. Sobre las tarifas de UTE, sostuvo que pese al incremento de las exportaciones, se prevé una larga sequía que provocará gastos para generación eléctrica. Ya en este momento estamos con las centrales térmicas prendidas para atender a la demanda local. Lamentablemente estamos en una situación de seca que esperamos, lamentablemente, que dure todavía algún tiempo. Entonces, efectivamente, si se lograron buenos resultados el año pasado por buenas exportaciones, pero esa es una cuestión de oportunidad. Entonces uno no puede apostar a una política de todo el año por una acción de oportunidad. Después veremos cómo evoluciona, ¿verdad? Y en cuanto a Antel, las buenas ventas permiten mantener las tarifas. Antel probablemente se mantenga así sin ningún problema. Lo que ha sucedido con Antel este año es que aumentó mucho el uso de las telecomunicaciones, lo cual generó aumento de caja sin necesidad de tocar los precios, ¿verdad?